Buenas tardes otra vez a todos. Mi nombre es Javier Bouzada. Yo y mi compañero Eduardo Fernández vamos a moderar el siguiente debate, la siguiente mesa redonda. En este caso, la propuesta era sobre por qué las empresas no miden la madurez del project manager. Lo que no tengo es un poco para ampliar la explicación de quién ha propuesto este tema. No sé si estáis entre los oyentes. ¿Sí se me oye? Sí, Adrián, Sí, sí. eso he sido yo nada para decirte. Que no sé si me encontrabas por ahí. Vale, pues sí, adelante. Si puedes un poco hacer una exposición inicial de o bien contar la casuística o bueno, un poco en general tu criterio, tu opinión sobre este tema. No, sí, brevemente, ¿no? Porque eso, el asunto es que lo comentemos un poco, es que veo unos porcentajes, ¿no? Bueno, no de fracaso total, ¿no? Pero de que los proyectos no alcanzan una gran cantidad de los objetivos que se fijan al principio. Y no solo proyectos individuales, ¿no? A nivel de empresas, sino también proyectos a nivel de programas o portfolios, ¿no? En distintas cosas que se interrelacionan en las empresas entre ellos. Y luego, pues a la hora de analizar, ¿no? Nos damos cuenta de que no hay algo común en la gestión de proyectos, ¿no? No hay un marco común, una metodología en las empresas implantada para mejorar tanto individual como colectivamente la gestión de proyectos, ¿no? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué si las cifras de fracaso o de que no salgan tan bien son tan altas, no hay un porcentaje mayor, ¿no? De empresas que se preocupen realmente de cuidar esa gestión de proyectos a nivel organizacional? Vale, un poco relacionado esto, ¿no? No sé si alguien, bueno, aquí un poco a nivel de normas, intervenid, debatid un poco como veáis, es totalmente, totalmente abierto, ¿vale? O sea, no sé si alguien quiere un poco exponer su opinión, experiencia o criterio sobre esta cuestión. Adelante, que directamente abre el debate. Sí, bueno, yo, María Cristóbal de mi GSEO, un poco por compartir mi experiencia, o mejor dicho, mi impresión y lo que he podido ver, a lo mejor también conociendo diferentes clientes, ¿no? Por los que nos movemos. Uno de los factores que identifico al final es la tendencia que hay en muchas empresas de adquirir al final roles de gestión de proyectos, pero por gente o por personas que tienen un control absoluto y muy profundo de la parte técnica, pero que en realidad no han sido formadas o preparadas en competencias de gestión, pero que directamente llegan a esos cargos un poco por tendencia o por inercia, mejor dicho, ¿no? De evolución propia dentro de lo que es su carrera profesional. Y llegan a puestos directamente de gestión sin haber tenido esa formación, ese bagaje previo, y se enfrentan a gestionar proyectos de millones y millones de euros súper complejos con un montón de interlocutores donde evidentemente es muy importante el conocimiento técnico, pero es mucho más importante una buena competencia en gestión. Y eso yo creo que es de los principales factores que llevan, ¿no? A este tipo de casos, y por lo menos de mi parte lo que puedo identificar, eso es uno de los principales problemas que hay a día de hoy, ¿no? Esa tendencia que nos lleva a la propia evolución de la carrera profesional a adquirir puestos de gestión cuando realmente no se tienen esas competencias, pero sí que se tienen otras. Curioso, volvemos a la Es charla curioso, sí, anterior. es el mismo debate de antes, sí. Venga, más aportaciones, más visiones. Creo que hay alguien que está intentando hablar, pero tiene el Sí, micro ¿no? Juan puesto. Bugallo, ¿no? Da la impresión de Puede ser. que está Sí, de que está silenciado, hablando, pero que está. pero que no le está resolviendo. Juan, no es que no se parece. Soy libre Vale, sí, es. para quitaros el mute, ¿vale? ¿Escucháis? Vale. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Mi nombre es Antonio Gil y bueno, sí que estoy totalmente de acuerdo. Disculpa, no me he quedado con tu nombre, quien ha intervenido antes. María María Cristóbal. María
Sí, con María. Estoy totalmente de acuerdo con María y mi opinión al respecto es que la mayoría de las grandes empresas están muy jerarquizadas y quien ostenta lo que son las competencias en gestión de proyectos normalmente quedan relegados al papel de jefe de proyecto, pero el gerente, en este caso, se permite introducir cambios y manejar el proyecto pues según un criterio muy, muy diferente a lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Y creo que ese es uno de los mayores problemas, la falta de cultura en lo que es lo que son las áreas de gestión de proyectos, lo que es una PMO, y es lo que creo que dificulta el que se consigan los objetivos finales. Yo provengo de... He estado trabajando 32 años en Endesa y, bueno, la gran dificultad que teníamos cuando gestionábamos proyectos es que te podías ver que en medio del proyecto, por cuestiones que ellos llamaban políticas, podías ver que parte del presupuesto se destinaba a otra parte y, claro, te exigían mantener pues los tiempos, los objetivos y eso prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. En síntesis, yo creo que el problema principal es ese, ¿no? Que no hay una cultura consolidada de la gestión de proyectos y coincido totalmente con lo que decía María. Sí, o sea, que vuelve a salir un poco lo que también salió en el debate anterior, de la necesidad de valorizar, ¿no? la profesión y el rol en sí, que es un poco... Es curioso que han salido dos aspectos totalmente coincidentes. Nada, ¿más impresiones o visiones sobre esta cuestión? Podéis particularizar, ¿eh? No pasa nada. Hola, ¿me escucháis? Soy Luis León. Sí. Adelante. Disculpad, me voy a poner la cámara porque tengo aquí muy, muy mala conexión. Bueno, yo voy a ser un poco más crítico y, bueno, no sé si lanzo aquí la bomba, pero yo he estado también antes de la sesión previa y siempre he oído, bueno, pues lo que vengo escuchando es pues, la culpa de las empresas, los CEOs, la culpa siempre es de los demás. Pero yo creo que esto, si hay un problema, no soluciona nada. O sea, ¿qué estamos haciendo mal o qué está haciendo mal la función del project management para que esto no se perciba así? Algo de culpa tendremos los que tenemos esta función de project management, algo tendremos de culpa los profesionales. Porque es cierto que el project management pues puede ser una muy buena herramienta. Pero también, pues, o sea, yo he conocido project managers y proyectos muy mal manejados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay un poco de todo. Yo mi opinión es que creo que algo estamos haciendo mal. Yo volvería un poco el foco a ver desde nuestro rol como project managers, desde nuestro rol certificado, desde PMI, desde el capítulo de Madrid, ¿qué podríamos hacer para mejorar esto? Sí, hay cosas estructurales, hay cosas de organización, hay cosas de cultura, pero ¿qué estamos haciendo mal? Ahí lo dejo. A ver, yo creo que en este sentido, un poco incidiendo sobre este tema, sí es cierto que a lo mejor de una visión más tradicional, lo de antes, la aceleración en la variación o la adaptación de las decisiones que se van tomando sobre los procesos, se está acelerando. Además, es que es hasta exponencialmente. Y sí es cierto que el rol del project manager tradicionalmente sí está más acostumbrado pues, a un waterfall con una metodología, un marco de trabajo razonablemente estanco o con una proyección. Y quizás ese ejercicio de adaptación de metodología más hacia o la agilidad o la presentación de valor en el corto plazo, sí es un ejercicio complicado, pero que al menos las organizaciones lo están exigiendo cada vez más.
Yo trabajo mucho, por ejemplo, con Inditex. Inditex te pide resultados como muy largo plazo en proyectos de transformación, en 3 meses. Y eso es algo que, claro, requiere cambiar también tu modelo de actuar, tu metodología y esa agilidad. ¿Vale? Hola, buenas. No sé si me oye. A mí me gustaría lanzar una reflexión un poco haciendo el ejercicio de humildad que creo que han hecho el compañero anteriormente, no recuerdo, creo que era Luis. Podríamos caer un poco en la tentación de decir, oye, ¿qué es más fácil? ¿Enseñar a un buen técnico a dirigir proyectos o enseñar a un buen director, a un buen gestor de proyectos, la componente técnico? Yo creo que sinceramente es más fácil enseñar a un técnico a dirigir los proyectos que al revés, y quizá por eso estamos en cierta desventaja en situaciones. Sí, hola. Bueno, simplemente quería decir. Sí, por favor. Quería dejar esa reflexión y tengo la impresión de que es más y de que es algo que tenemos en contra, ¿no? No sé cómo lo ven los demás. Que un tema que yo veo que le da otra escala a las empresas es el. Hola. Sí, yo ya he terminado. Alguien creo que estaba en dos salas a la vez. Sí, sí. Yo os quería comentar una cosa, cambiando un poco de tema. Soy Maite Avelino, trabajo en el Ministerio de Hacienda, y una de las cosas que os quería comentar es que, por ejemplo, la medición del éxito de los proyectos en la Administración General del Estado y en general en la Administración Pública era un tema un tanto complicado, porque si bien nos exigen y nos miden por el tema de la Carta de Servicios al Ciudadano y hay mediciones y en ese sentido se ha madurado mucho internamente, y ahora con motivo del teletrabajo que se está ya dando por OK, que antes no existía, va a haber que trabajar por objetivos. Entonces, todo esto es novedoso en la Administración General del Estado. Trabajar por objetivos, exigir objetivos, medirlos y demás. Hasta ahora no hay una cultura de gestión de proyectos como tal, en el sentido de gestión que tenemos aquí en el PMI, de gestión de proyectos. Más bien son temas que se hacen en desarrollo, puesta en funcionamiento de servicios al ciudadano, pero no como tal la idea de proyectos. No sé qué opináis, si alguno tiene experiencia al respecto. Bueno, yo personalmente también tengo histórico de trabajo con... perdón. No, adelante, que yo intervengo demasiado. Beatriz, creo que querías apuntar. Ni me lo encuentre. Hola. Empezó todo el y al poro de la dispero. No está relacionado. Sí, o sea, yo en mi experiencia personal con la administración pública, en efecto, depende mucho de aquella organización que está dentro de las administraciones, que está acostumbrada a trabajo por objetivos y trabajo por proyecto, no por rol o por puesto de trabajo. Vale, y es cierto que el teletrabajo para este sector va a ser un reto. Va a ser un reto importante, además. Pero posible, ¿eh? Yo lo he visto también. En Galicia, aquí, desde luego. Yo creo que, en línea con lo que comentabas, Maite, lo fundamental y la clave es que al final se reconozca dentro de, ya sea una empresa o un organismo público o lo que sea, que hay esa necesidad o esa carencia en cuanto a actividades de gestión de proyectos. Es el primer paso, el reconocerlo. Y una vez que se reconozca, porque al final haya alguien también que lo haya visto a lo mejor en experiencias pasadas, que haya tenido buenas prácticas con en otras empresas, etcétera, sobre todo es ayudar y empujar para que haya ese cambio y esa puesta en marcha de actividades poco a poco. Y tampoco queriendo hacer una implementación o una inclusión
a alto nivel y a grandísima escala, sino más bien empezar pues poquito a poco para ver también los beneficios y que la gente de alrededor lo vaya viendo para ayudar a empujar y a impulsarlo, ¿no? Porque es muy importante, desde nuestra experiencia, por lo que hemos vivido también con nuestros clientes, esa gestión del cambio y que los equipos asimismo vayan colaborando, vayan participando, vayan siendo partícipes y que de esa manera pues es mucho más fácil poco a poco ir introduciendo mejoras, buenas prácticas, otros modelos de gestión, herramientas, etcétera, etcétera. Pero lo primero es identificarlo y dar ese primer paso también para arriesgarse y lanzarlo. A mí me gustaría añadir dos cositas. Soy Rosa otra vez. Mi cámara sigue sin funcionar, así que lo siento, pero sin cámara. No, no te preocupes. Que me pasó antes igual. Dos cositas. Por un lado, lo que estamos hablando ahora de la administración pública, realmente ese es un problema que no se conoce en lo que es la gestión de proyectos en general. Lo hablábamos en el grupo de antes, y menos en la administración pública, pero es lo que tenemos que hacer, vendernos o vender la gestión de proyectos, explicar lo que es, de manera que también desde la administración pública se apoye y se dé importancia a la gestión de proyectos. Por ejemplo, nosotros desde el capítulo Andalucía aquí en Sevilla estamos colaborando con la Junta de Andalucía. De hecho, para proyectos grandes ahora están apoyando, incluso piden a PMPs para trabajar en sus proyectos. O sea, es un tema muy importante que también deberíamos vendernos más con la administración pública. Y segundo tema, retomando lo que comentaban antes Ángels y Luis, me parece también interesante eso de decir, bueno, ¿Qué debemos hacer? ¿Puede ser un técnico un project manager o es mejor que un project manager sea también técnico? Y yo creo que es que son dos roles diferentes y tampoco tenemos que infravalorar nuestro rol de project manager. Yo no creo que cualquiera pueda ser un project manager, igual que cualquiera no puede ser un químico o cualquiera no puede ser un ingeniero. Y yo, por ejemplo, trabajo por una consultoría en Alemania, además, Y muchas veces yo trabajo con clientes en proyectos que a lo mejor, yo por ejemplo soy ingeniero, pero he trabajado en proyectos a lo mejor de farmacéuticos, y me dicen, ¿cómo es posible que seas director de proyecto si tú no eres química, no conoces el tema? Pero eso es lo que pasa, o sea, ¿qué se pide realmente a un jefe de proyecto? Lo que se le pide es una serie de skills que yo en realidad no tengo que meterme en el inqui del producto farmacéutico y decir exactamente qué productos tiene que tener, porque para eso tienes tus expertos dentro del proyecto, los departamentos técnicos, los departamentos especializados. Tu función como director de proyecto es una totalmente diferente, y eso, desde mi punto de vista, es una cosa que tienes que aprender, que necesitas experiencia, y no sé hasta qué punto se le puede dar un librito PM Book a una persona que sea un experto en su departamento técnico y decirle, mira, la tele es esto, ya también vas a ser director de proyecto. O sea, estamos en el tema también de que a lo mejor no nos vendemos como deberíamos y mirar un poco también dónde fallamos nosotros, ¿no? Pues esto vuelve un poco a lo que estábamos hablando antes. Y esto es lo difícil de vender en una empresa, que contraten a un PM y se dedique a gestionar proyectos, porque no le ven lo añadido. No ven que de ahí saquen, es decir, vamos muy alineados con el resultado, tenemos que ir muy alineados con el resultado, y ellos no consiguen ver ese valor añadido que un PM le puede aportar. Entonces, por eso siempre requieren que tengan alguna faceta adicional a la de PM para, de alguna manera, justificar que hay un PM ahí trabajando. Y eso es lo que no se ve en la mayoría de las pymes, no se ve, y en las grandes depende también muchas veces del manager que tenga encima. A veces acaba poniendo un técnico y acaba quitando a los PM porque necesita que la cuenta saque mejores márgenes y se quita un perfil que es un poquito más caro. Eso es la triste realidad. Tú lo has dicho, ¿no? Exactamente, justificar. O sea, es que da pena, ¿no? Pero es así. Tienen que justificar contratar a una persona especialista en project management porque no consideran a lo mejor que sea importante, ¿no? Porque... Hola. Buenas perdón, tardes. Adelante, adelante. ¿Puedo participar? Mira, sí, vamos. A ver, yo se han dicho muchas cosas muy interesantes por varios compañeros. Quisiera añadir algún tema más. Vamos a ver. Existen muchos marcos, modelos o disciplinas. Eso complica la gestión a la hora de decidir con cuál nos vamos. Si nos vamos con CMMI, por ejemplo, si nos vamos con Prince, nos vamos con PMBOK, nos vamos con PM2... etcétera. Ha salido ahora un tema de proyectos europeos, luego tenemos el PMI de Estados Unidos, tenemos Prince, que es europeo, etcétera, etcétera. Entonces, muchos profesionales trabajan en varios modelos, en varios esquemas y tal,
pero sería bueno que se unificase o que hubiese algo muy genérico. Está bastante genérico, ¿eh? O sea, hay bastante para elegir entre una cosa y otra, pero puede ser que eso sea un poquito un hándicap. Luego, por parte de los políticos y de las personas patrocinadores que ponen en marcha proyectos, hay un desconocimiento general totalmente por acción y por omisión. O sea, no saben de verdad lo que hace el project manager o lo están empezando a saber ahora. Pero durante estos años atrás y por supuesto en España, de 10 o 15 años hacia ahora, se empieza a saber, pero anteriormente cero. Luego, con respecto a lo que estaban diciendo por ahí a tema político y tal, creo que hay una falta de transparencia en nuestro país, hay una falta de rendición de cuentas en los proyectos, tanto públicos como privados, no existe la gestión de beneficios, a nadie se le exige la rendición de cuentas y la gestión de beneficios al final, o sea, si el puente ha costado dos veces más que de lo que estaba previsto, pues todo el mundo se lo traga y el puente está ahí, o incluso se acaba sin tenerse que acabar, porque hay una parte de los proyectos que tú puedes finalizar el proyecto previamente cuando los beneficios finales no son los esperados, o sea, tú deberías de paralizarlo y lo siguen ejecutando por el hecho de gastarse el dinero, ¿vale? Luego, con respecto a lo que han dicho también otros compañeros, yo creo que tampoco se diferencia claramente entre técnico de producto y técnico de proyecto, con lo cual ahí sí que tendríamos claramente definido lo que es un técnico de el que diseña el puente y controla la ejecución del puente y el que dirige el proyecto, que incluso puede ser más grande. El proyecto puede ser más grande que la propia ejecución del puente o de la línea eléctrica, como ha dicho el otro compañero, o de lo que sea. Luego, para terminar, pienso que todavía se ve como un gasto más que como una inversión y como algo que da beneficios. Gracias. Por añadir algo a lo de Alejandro, quería decir que hay un tema de arquitectura empresarial que es importante. Es decir, en las empresas del mundo mediterráneo, latino, por así decirlo, son todas funcionales. Es decir, que es todo vertical. No hay el concepto de gestión de proyectos porque esto es más en el mundo anglosajón. Y de alguna manera, el jefe tradicional mediterráneo siente que pierde la autoridad si tiene un project manager. No sé, me ha ocurrido, ¿eh? O sea, en muchos sitios que he trabajado eso. O sea, sienten como que le estás menoscabando su autoridad cuando realmente lo que estás haciendo es facilitando el éxito de proyectos. Yo creo que lo que está ocurriendo con la COVID también nos puede ofrecer una gran oportunidad en el sentido de que, como en todo lo que hemos visto y hemos ido comentando cada uno de nosotros, sí que es muy cierto que tenemos mucho que trabajar, pero en los momentos de necesidad en los que se nos va a exigir la máxima eficiencia y no desperdiciar nada, en estos momentos sí que podemos irrumpir con la cultura del project management. Y creo que es una oportunidad dentro de todo lo malo que está ocurriendo para hacernos mucho más visibles, para ver el valor que podemos aportar a las organizaciones, porque por una parte sí que es muy cierto, ¿no?, que podemos hacer mucho más, ¿no? Pero por otra, también muy complicado hacer mucho más cuando estás en posiciones inferiores, ¿no? Y creo que esto, pues, nos puede brindar una oportunidad para todo este desarrollo. ¿Vamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Vale, me quedo un poco partiendo de eso, de como resumen un poco, como de la exposición, hablando de que el caso de uso que tenemos, que vivimos en un contexto en el que hay muchos proyectos que no alcanzan objetivos. Bueno, por aquí ya me van confirmando los compañeros que la sala Mensi, la sala 2 y la sala 4 ya han terminado. Así que creo que tenemos que finalizar. Os expongo la exposición casi allí. Siempre somos los más lentos, ¿eh? Nos liamos más, así de intenso. Venga, gracias. O tenemos muchos temas que discutir.